Lehen euskeraz esan dut, nik uste dut ondo ulertu dela, baina labur bilduta bai esan nahi nuke, momentu honetan gazteleraz, del debate celebrado el 17 de marzo del 11 a este que estamos celebrando hoy, yo decía en euskera que ha habido una decisión de la que ha habido un debate sobre su autenticidad. Y el Partido Popular pues ha recelado y bueno, pues en determinados momentos ha manifestado su incredulidad, porque no entendía que eso así de la noche a la mañana pudiera ser tan tajante y tan definitivo. Y ha sido lo único relevante que hemos tenido este año, que es una gran noticia, la mejor noticia que ha tenido esta sociedad en los últimos 52 años de vida de ETA. Es la decisión de cese definitivo. Por lo tanto, situemos ese hecho en sus justos términos y a partir de ahí lo que se está produciendo es una carrera interminable de reconstrucción o construcción de relatos. Y cada uno tiene su propio relato. El Partido Popular ha dicho aquí no hay conflicto político, el único conflicto es ese. No, nosotros pensamos también que hay una cuestión política, un contencioso, llámese como se quiera, por resolver, con independencia de la existencia de ETA, que habrá que abordar también. Se ha abordado en tiempos de existencia de ETA también, intentos de solución de ese denominado conflicto. Pero la prioridad es marcar el relato, ¿no? Ha vencido el Estado de Derecho, decía usted. Pero que el Estado de Derecho también necesita su propio relato. Le voy a poner dos ejemplos. Dos ejemplos que son clarísimos para mí de lo que significa que el Estado de Derecho también necesita subrayar su propio relato. Uno es el derivado del caso, decía Bateragune, Sonia Jacinto, Arcaiz Rodríguez y Miren Zabaleta y otros dos, cuyos nombres no recuerdo en este momento, ¿por qué están en la cárcel? Porque el Estado de Derecho, entre otras cosas, no se puede permitir en este momento que salgan en libertad. ¿Por qué? Tampoco puede mantener la acusación de que estaban reconstruyendo ETA, porque ha cesado en su actividad. Sin embargo, los mantiene dentro. ¿Por qué? Porque sería dar la razón de que ha habido una decisión política por parte de unas personas, de un grupo no vinculado orgánicamente con ETA, y que han determinado que ETA paraba. Que ETA paraba. Y esa decisión política, porque el Estado de Derecho tiene que mantener también con coherencia y sin laguna su relato, les mantiene dentro. Ya lo sacarán, pero con el tiempo. O un caso más reciente. ¿Cómo es que, cuando menos ha calificado como inusual, inaudito, el que una sentencia de la Audiencia de Guipúzcoa, que condena a 4 guardias civiles por torturas, malos tratos, llegue al Supremo y el Supremo desaque, suprima todo un apartado de hechos probados? Porque tampoco puede permitir que al tiempo que ETA cesa definitivamente la violencia, se estén produciendo denuncias y sentencias firmes, que pudieran ser firmes, de malos tratos o de torturas. O sea, no coincide, no es coherente con el relato. Después podrás litigar en el Constitucional y llegar también hasta Estrasburgo. Pero en el entretanto, el Estado le da coherencia a su relato. Y ETA a su relato también. Y cada parte intenta sacar aquí su relato. Y con esa suma de relatos que son antagónicos, no vamos a dar con un relato compartido. Horretik, kontaketa partekatuak esan nahi du, giza eskubiden oinarri horretatik abiatuta, eraiki beharko deula, partekatua izan daitekeen kontaketa. Bestela, bakoitzak bere egingo du, y cada uno tendrá razones para, bueno, subrayar o acentuar determinada cuestión. Pero aquí ha habido una noticia, que es la estructural, cualitativa y cuantitativamente relevante. Ha sido el cese definitivo de la actividad de ETA. Y a partir de ahí, mucho me temo que lo que estamos es iniciando o manteniendo un concurso de relatos, de querer imponer lo que ha sucedido en este país al resto. Y de ahí no salimos, cuando menos, con una idea clara sobre lo que es verdad, justicia y memoria. Porque si tiene que ser verdad, tiene que ser completa.
si tiene que ser justicia desde la perspectiva de la defensa de los derechos humanos. Y si tiene que ser memoria, tiene que ser completa, porque lo demás no es memoria. Será otra cosa. La memoria tiene que ser completa para todos.